estamos? Muy buenos días, Ecuador. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos hoy a un nuevo programa de La Banana Radioactiva. Dime, pelado, ¿veo acá? ¿Estoy bien ahí? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a La Banana Radioactiva, programa número... ¿Qué programa número estamos el día de hoy, Mauricio? No sé, yo solo sé que es viernes y ni siquiera sé a qué costo hemos llegado a hoy este estamos... lugar. Al programa número 40, mi estimado José Mauricio, hoy cumplimos 2 meses ininterrumpidamente, bueno, transmitiendo los programas. 40 programas en la, digamos que, no sé 40 si... 40 bananas han habido aquí. Sí. Este ha sido un ramillete de bananas. Claro, no, más bien yo decía que sería un racimo de bananas, porque un ramillete es de rosas. No, un racimo es de bananas. Tú eres igual, así para ser, tú eres una banana, pero igual eres hermosa, como una rosa. Ya, eres bello como un estrella. Correcto, muchas gracias. Me achola, mi estimado Esteban Mauricio. Pero oigan, muchísimas gracias por estar aquí, muchachos. Muchísimas gracias a todos los que durante todo este tiempo han venido comentando, compartiendo el programa en todas sus redes sociales, con todos sus amigos, con toda su familia, para que así la comunidad de La Banana Radioactiva vaya creciendo y no nos terminen votando y cancelando el programa. Así que eso, muy buenos días. Hoy viernes. ¿Qué fecha estamos, mi estimado Esteban Mauricio? 14 de eso. Enero. Muy bien, 14 de enero del 2022, mi estimado Esteban Mauricio. Año nuevo. Y es lo que me trajo. Todavía estoy aquí en el trabajo. Eso iba a decir, me botaron de nuevo. Siempre cabizbajo. Así es, ¿cómo estamos, mi estimado Esteban Mauricio? Así oficialmente, salúdame a la people. ¡Buenos días, Ecuador! Arrancamos un día más de La Banana Radioactiva aquí en su espacio favorito de las mañanas a través de 593 Media S, el programa favorito de tu ñaña. Así es. Aquí está, aunque te duela, aunque digas que tú eres el más querido, estás equivocado, pelado. Aquí estamos los que somos y estamos los que estamos. Y somos los que estábamos también. Ah, como sea. Sí. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Ecuador. Un placer enorme estar aquí al lado tuyo, a pesar de la ausencia de Sandy Sandy. Es verdad. Que no está aquí, pero está aquí y está aquí. Y sobre todo, está aquí. Así es, siempre tenemos aquí. Cuídense, muchachos, cuídense por aquí. Cada compartida de este live es un alívate pronto, Sandy Sandy, así y venga a vernos. Y no, no comparte nadie. Oye, no, no seas turro con Sandy Sandy. ¿Sabes dónde están los Sandy Lovers? Ahí está, cuando estamos bien, siempre están ahí los Sandy Lovers. Pero cuando estamos mal, huyen como coqueta. Así como es. Como cuando tú huías del estadio, cuando los veías perder esos azules. Así, así es. Así. Oye, de la plena, cuando estamos bien deben, y cuando estamos mal, también deben de apoyar ahí. Apoyen a los caídos, claro. A compartir. A Sandy Sandy también. Cada uno de nosotros ya fue cayendo y nos fuimos levantando. Y esta semana estuvimos uno completo. Un día completos. Un día completo. Ahora sí, esperamos, sí, que la próxima semana ya estemos todos recuperados. Pero hoy es viernes, mi estimado Esteban Mauricio. ¿Y tú sabes qué, quién sabe qué es viernes hoy? Oye, y el cuerpo lo sabe, espérate. El cuerpo lo sabe. No, pero mucho más, porque no alcancé a hacerte el... Hermano. El cuerpo lo sabe. Cuídate, desloca, coño. Cuídate, desloca la cadera. Así que ahí estamos. Muy buenos días, Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con esta banana radioactiva del día de hoy, mi estimado. Claro que es. Hay que primero, Mauricio, antes Mauricio, de que Pelado nos mande lo que tiene que mandarnos, hay que decir que ayer tuvimos un mega programa de Rock Visión. Estuvimos todo bien, todo bonito. Ahí viene alguien. Sí, el veterano. Estuvimos todo bien, arrancamos perfecto el programa de ayer. Tuvimos una banda invitada que fueron los de Cabuya. No tocaron la que les pedí, pero tocaron y tocaron muy bien. Sí, es verdad. Ayer tuvimos un programa espectacular en Rock Visión todos los jueves a las 8 de la noche. Ya les vamos a pasar aquí en redes sociales. Estén atentos, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Vamos a pasar los horarios de la programación, porque ya prácticamente tenemos programación toda la semana. Así que tienen que irse poniendo pilas. La Banana Radioactiva, ustedes ya saben que desde 8 de la mañana en adelante, de lunes a viernes, pero hay más programas en las noches, a las 8 claro de la noche. Que sí. Ahorita tenemos programa cada martes. Martes, miércoles, jueves. Programa de ley. Cada miércoles, Master Geek. Cada jueves, Rock Visión. Y aún falta el programa de los lunes y el de los viernes. Así que no se desprenda de las redes sociales de 593, que ahí estamos promocionando todo lo que tenemos que promocionar. Arrancamos perfectamente el día de hoy. Nada que digamos tarde, no. Estamos todo bien. Así es. Y, bueno, posiblemente los viernes también será su programa favorito, Old School. Old School. Todavía estamos cuadrando la nueva temporada de Old School para que, claro, ustedes lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Estamos finiquitando los contratos con Milton Borja Ray. Sí, bueno, es que un poco complicado las negociaciones.
el pase, los fichajes, la compra de los jugadores, un poco complicado, pero ya vamos ahí, estamos en negociaciones con Milton para continuar con Old School. Muy bien, entonces, yo creo que es justo necesario, pelado, mándame la cortinilla, pero mándamela todita, completa, no me la estés cortando. Esto es La Paloma Mensajera, las noticias como son. Sandy, Sandy, ¿qué tenemos? Bueno, no está Sandy, Sandy. Tenemos pues, ausencia. Ausencia de Sandy, tenemos Sandy. Tenemos dolor. Pero cuéntanos, Esteban Mauricio, las noticias cómo son. Son... ¿cómo son? Las noticias cómo son. Bueno, tenemos en la primera noticia a nivel internacional y es que la reina Isabel... Juana Isabel tiene un amante... La reina Isabel le retira todos los títulos a su hijo Andrés. O sea, el príncipe Andrés ya no tiene ningún título real ni militar. El duque de York se enfrenta a una acusación de abuso sexual a menores en Estados Unidos. Entonces, la reina, la única indiscutible reina de nuestro mundo, del mundo, la reina Isabel, tras este escándalo de acoso sexual, lo que hizo fue... pelado, sáquetela de aquí, tú ya no eres parte, o sea, eres parte de la familia, no te podemos quitar el apellido, pero ya no eres de la realeza, le dijo. Qué le bestia, quitó todos los títulos. Oye, qué bestia, ¿cómo puedes perder los títulos? Oye, también ponte pilas, pues, o sea, no hagas maldad al mundo, ¿qué? ¿Por abuso sexual? A menores. No, pues, o sea, igual, el abuso sexual como tal ya está mal, ahora imagínate que sería mucho más agravante a menores. Pues muy mal, y muy bien por la reina Isabel por quitarle los poderes a ese muchacho malcriado. Él está en ese... El muchacho medio tiene como 50 años, el príncipe Andrés. Ah, y la reina Isabel es como no... 70, 80. Más o menos, que no perece la veterana. Entonces el man va a tener que ser príncipe hasta que se muera, creo. Claro, bueno, por lo general la gente es príncipe hasta que los reyes, pues, fallecen. Por eso, digo, está complicada, está como la inmortalidad de Tico Tico y... Y de Chabelo, Alfonso. Chabelo también. Y Don Alfonso. Y Don Alfonso. Ya Don Alfonso ya nos va a enterrar a todos, creo. Oye, pero la reina Isabel estará solterita. No, pues la reina... Ah, no, pues sí, pues ya se murió el rey. Claro, entonces deberíamos ir, no sé, como que... A buscarle... Sería la sugar mami más... sugar mami de todas las sugar mami, la claro, suprema una, sugar mami. Ella es la reina, pues. Esa ya no es cualquier... ¿se me entiende? No es cualquier mujer, ya es la reina de Inglaterra. Sí. Seríamos los reyes. Claro. Bueno, no podríamos ser tú y yo juntos, habría que ser solo uno. A enfrentarnos a duelo, muerte con cuchillo. Pero tú serías siempre mi príncipe. Uy. Elon Musk lo hizo de nuevo, con un tuit disparó la cotización de una nueva criptomoneda. La Dogecoin se dispara un 18% luego de que Elon Musk la haya recomendado. Elon Musk, el multimillonario dueño de Media Ciudad Peluche. Media Ciudad Peluche. Dueño de Tesla, dueño de... es parte de las primeras investigaciones que se están haciendo en Marte. O sea... SpaceX. SpaceX. Eso. Sí. SpaceX. Bueno, ¿y qué criptomonedas? No sé, yo todavía no entro al mundo de las criptomonedas, pero veo mucha gente. Hay incluso minas de criptomonedas, ¿sabes? Ajá. Hay gente que está todo el día minando. Minando, sí, minas de criptomonedas. Yo no entiendo ni cómo funciona, pero oye, si es un negocio y te resulta rentable, pues dale. Felicidades. Y no le hace daño a nadie, claro. No estás robando, ni estafando, ni nada. Dale. Tenemos otra noticia en el mundo internacional. Si no te vacunas, pagas. En Quebec, en Canadá, se crea un nuevo impuesto para los negacionistas. En un intento de aumentar las tasas de vacunación contra el COVID-19 en la provincia de Quebec, en Canadá, las autoridades examinan imponer una sanción para los ciudadanos que no se inmunicen. ¿Cuál es la medida y los resultados que esperan? Pues van a tener que pagar un sueldo básico para poder... un sueldo básico, van a poder tener un impuesto más. O sea, si ya pagan un IVA, van a tener que pagar un porcentaje más si no estás vacunado. Oye, qué bestia, o sea que va a haber... impuesto a los no vacunas. Ajá. Impuesto a... Y yo creo que eso sería lo más factible, o sea, hijo no... de su madre, no sé, es como no, estamos cobrando, sea... a la gente por no haberte vacunado. Pero es que hay mucha gente que... Estamos en el otro lado de la moneda que en Ecuador. Si tú no estás vacunado, prácticamente no puedes andar en bus, no puedes ir a los centros comerciales, no puedes ir a instituciones públicas. Por lo tanto, si yo no quiero vacunarme, que pago. Es un servicio público, o sea, la vacuna ya es un servicio público. Claro. Tengo que pagar. Oye, tenemos... Es como no tener el certificado de votación. Tú cuando tienes certificado de votación y quieres sacar un préstamo, por ejemplo, no te dejan. Claro, pero recordar que el certificado de votación es gratis. O sea, si fuiste, lo único que te cobran es la multa de si no fuiste a votar. Si no fuiste a votar. Claro.
Pero el certificado es gratis. Oye, tenemos a Dama Lisa Anguizaca que pone chispitas y una carita jajaja. Pero es que si no vas a votar. Yo te explico ese comentario de chispita. Lo que pasa es que la descripción del programa de hoy es que pues toda la información local, mundial y nacional con la chispita que solo nosotros sabemos dar. Ah, la chispita, la mañita que tenemos. Sí, así la hacemos la noticia, sí, con chispita para ti. Para ti. O sea, es que cuando, tu carita hermosa. Pero te lo pongo de la forma esa de que del certificado de votación. Si tú no votas, tienes que pagar. Correcto. Si tú no te vacunas, tienes que pagar. Correcto. Pero porque el certificado también es gratis. Sí, sí, pero de todas maneras, bueno. Sí. Yo creo que sería mucho pues un impuesto para cada cosa lo que vayas a hacer por dos. Sería un impuesto general. O sea, sabes que no estoy vacunado, cóbrame 2% más de cada nota. Sabes que tú no estás vacunado, cóbrame 2 latas más. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Se debería implementar en Ecuador lo que están implementándose en la provincia de Quebec, en Canadá? De Quevedo, yo también. Pero, ¿sabes qué? También sería bueno que, si se implementa esto, que los fondos recaudados de la vacuna sea para combatir o el mismo virus o otras dolencias de la humanidad, como matar el hambre. No matar el hambre, combatir el hambre o entiendo. O cánceres y tipo de cosas, ¿me entiendes? Sí. Ojalá, pues. Eso en el ámbito internacional. Ahora vamos a lo nacional. Cristina Reyes, la asambleísta Cristina Reyes, una hermosísima Cristina Reyes, señala que todos los bancos aumentaron sus utilidades en un 65% en el año 2021, pero el único banco que no subió utilidades fue el Banco del Pacífico, y acusa directamente al presidente Guillermo Lasso haber devaluado el Banco del Pacífico para venderlo a precio de gallina enferma. Es lo que señala Cristina Reyes, que no sé si actualmente es asambleísta, yo creo que sí o creo que no. ¿Ya es una acusación directa ya? Claro, Guillermo Lasso y su séquito de gente están devaluando a vista de todos el Banco del Pacífico para poder venderlo. Claro, o sea, es algo que no viene de ahora, viene un año por lo menos, todo el año de gobierno de... Claro, a ver. El negocio, o sea, está mal, ¿eh? Porque de todas maneras es tráfico de influencias. Ajá, pero si pones como negocio está muy bien, porque si tú haces que se devalúe el banco, lo compras mucho más barato. Y según dicen, por debajo de la mesa, que el mismo Guillermo Lasso lo quiere comprar. Ajá. Entonces le saldría a precio de gallina flaca, así que podría comprarlo y luego hacer que suban sus utilidades y todo para que pueda tener un gran rédito al momento de comprar. Cuando compras algo barato y lo vendes caro, ahí está la gran ganancia. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa y le damos continuidad a esa noticia, porque de todas maneras es algo que creo que este año va a reventar. O sea, es algo que yo creo que este año va a reventar todo esto del Banco del Pacífico, los Pandora Papers. O los papelitos de Pandora. Así es. Se va a ir esclareciendo cada cosa, como siempre, bueno, con el tiempo. Dice el tiempo todo locura y el tiempo también te demuestra. Te dirá. Te dirá todo lo que ha ocurrido y ha pasado. Depende también, puede ser muy inteligente y puede ocultarse también muchas cosas, como otros que estuvieron en la década ganada, que han logrado estar por afuera aún y no estar perdida adentro. Hay que ver, depende de qué, la perspectiva de cada uno. Depende de qué punto década se perdió o se ganó. No, ya. Yo creo que no se perdió ni se ganó, sino todo lo contrario. Sí, yo creo que todo lo contrario. Y gracias al profe. Sí, gracias al profe. Por habernos permitido vivir. Ah, sí, me imagino. A pesar de que en el 2020 nos quisieron matar. Y en el 2021 también, ¿ah? ¿Eh? Y en el 2022 fue peor, ¿eh? Y en el 2022 empezamos peor todavía. Empezamos con la patita izquierda con este año. Sí. Oye, pero qué divertido, ¿eh? Ajá. ¿Divertido fue? Bueno, en el hilo que pendía. Si pendíamos un hilo en la vida, pero oye, ahí está, y fue divertido, pero quedará para la anécdota. Sí. Con 116 votos en contra, la Asamblea Nacional negó el pedido de enmienda constitucional que pretendía modificar el régimen especial de Galápagos respecto a la elección de presidente del Consejo de Gobierno y sobre la regulación de la residencia, migración interna y el derecho al trabajo en la provincia. ¿Otra vez? O sea, Galápagos, que es parte del Ecuador, pero al ser una región insular. Y aparte, no, es parte de Ecuador, pero es un territorio protegido internacionalmente. Exacto. Entonces, ellos tienen su propio, no su propio gobierno, sino tienen un secretario especial, para controlar todo ese tema del turismo y lo demás. Y entonces, lo que se estaba buscando es que la asamblea... ¿Qué estaban buscando? O sea, la asamblea no está a favor de que siga tan separado el tema de Galápagos. De Galápagos, no. Bueno, sí es verdad que debería incluirse un poco más, y que dicen que está separado, incluirse un poco más dentro de las leyes o del gobierno del Ecuador tradicional. Pero oye, Galápagos merece un trato especial de toda la vida, porque ahí
como lo hablamos ayer, se hizo pues la teoría de la evolución ahí en Galápagos por Charles Darwin, que se inspiró en las Islas Galápagos. También Ecuador se llama Ecuador gracias a las Islas Galápagos y los científicos que venían ahí y mandaban todos sus informes supuestamente desde Ecuador, pero no por la línea ecuatorial que divide el mundo. Entonces, ya pues, Galápagos igual así mismo merece un trato especial. No es un territorio normal, porque aparte de eso hay especies en peligro de extinción y especies protegidas, y también hay lugares protegidos del cual hay que seguir protegiendo. Además, Leonardo DiCaprio dijo que había que proteger a las Galápagos el otro día. Lo que pasa es que el gobierno ecuatoriano es quien pone un representante del gobierno en Galápagos. En Galápagos. Y lo que la gente de Galápagos estaba pidiendo es poder elegir a su gobernante. Claro. Pero no, la asamblea negó eso totalmente. O sea, eso está bien y está mal también. O sea, porque lo que tienen miedo es que se salga de control el tema de, chuta, bueno, quieren un representante y por acá el tema institucional. No, no, ustedes están bien como están. Sigamos así. Sí, sí, quédense quietos, muchachos. No nos alborotemos. Bueno, eso está bien y está mal también, porque la gente que viene a Galápagos también tendría el derecho de elegir a quién quieren que lo gobierne. ¿Sabes lo que podrían hacer? Es poner el representante de Ecuador ahí encima y debajito poner un alcalde o un prefecto de Galápagos. No sé, pueden elegir un pingüino, no sé, una foca marina. Un pingüino gobernador. Un pingüino gobernador. Entonces... Chili Willy. Chili Willy, claro. Este chico me llena de orgullo. Entonces, eso... Bueno, deberían tener dos gobernantes, ¿no? El que esté por arriba, que sería puesto por el Ecuador, porque las Islas Galápagos son especiales para nosotros. Esa es la cuestión. No son cualquier cosa, no son cualquier isla o cualquier archipiélago. Pero, asimismo, debajo debería haber un gobierno que haga para la gente de los Galápagos. ¿Cómo le dicen a la gente nacida en Galápagos? Galapagueños. Galapaguitos, como las galletas. Sí, como las galletas Galapaguitos. Sí. Es más, tú compras una funda de Galapaguitos y te viene gente de Galápagos. Las Galapaguitos... vinieron en varias presentaciones, una venía cubierta de chispitas. Ah, claro. Como la chispita que te trae, así, la banana la chispita, radioactiva. Así que te lanzamos la información así, mira. Con amor. Así es. Con afecto, con cariño para ti, bebé, que nos estás viendo del otro lado. Oye, tenemos a Mikey aquí en los comentarios y dice, de buena fuente sé que la soberanía del país es pisoteada constantemente por los pesqueros chinos. Hijo de su madre. Recuerda también que eso es una cosa que le afecta a Galápagos. Y que nos estamos afectando ahora nosotros también acá en Puerto Bolívar. La gente estuvo reclamando hace un par de meses que se violaba el territorio de pesca. No, o sea, de la pesca artesanal la hacía, ¿sabes? Porque hay unas millas marítimas en las cuales los barcos pesqueros no deben pescar. Pero se habían estado pasando y hubieron muchos problemas. Ajá. Entonces eso también sabemos. Acá nos están mandando saludos de cumpleaños el abogado Cristian Valares. Un saludo para usted, creo que está en Chilla. Dígale al alcalde que ya nos pague. Ah, saludos, cumpleaños para mi estimado Esteban Mauricio, claro que sí, acaba de cumplir 29 añitos, soltero, trabajador, más o menos, y puntual, más o menos, pero aquí está. ¿Más puntual que ti, sí? Bueno, esos son un par de días nada más, porque estamos cometiendo un par de errores, todavía me estoy recuperando. ¿Estás recuperándote? Sí, todavía yo creo que también es una excusa. Pero acá está, ya. Si alguien quiere llevarse este tremendo paquete... Puede escribirnos a través de las redes sociales o mandar un DM a 593. También lo estamos sorteando. Eso ya depende de ustedes qué es lo que quieran o cómo quieran ganarse este tremendo... Esta piernota. Para fin de año, para que lo pelen y lo maten y se lo coman. Termina de criarme. Ah, bueno. Entonces estarías buscando una sugar mommy. ¿Eh? No, ¿por qué no le puedes decir que te termine de criar a una niña? Daddy. Un sugar papi. Un papi de azúcar. Un papi de azúcar. Claro. Bueno, pero aquí está mi estimado Esteban Mauricio, 29 añitos, acaba de cumplir. Vea usted. Ajá, todavía juega con muñequitos. Tremendo, si todavía juega con muñequitos. Aquí está el Spider-Man No Way Home. ¿Qué? ¿Hace cosas? Supuestamente. Hazle cosquilla a ver si se ríe. Falla. Hola, Peter. Hello, Peter. Y acá también tenemos a Rodney Kuhn, feliz cumpleaños Oso Stratum y un abrazo al señor Saoma. Gracias Saoma. A ti también, Rodney. Muchísimas Kuhn. Gracias. Tienes que venirle a dar un besito. Porque, o sea, un besito de Rodney son como 40 besos. Son como 45 sí. besos. Hijo de puta, pero qué rico que te haces estremecer esos besos. Te haces, pero. Ahora imagínate. Ahí. El trompeburger le dice. Sí, muy bien. Besos y abrazos para ti, mi estimado Rodney Kuhn. Muchas gracias por pasarte por aquí. Deberías pasarte más por Rock Visión todos los jueves a las 8 de la noche para que te pongas pila. Recordemos que Rodney también fue parte de Rock Visión. No solo fue parte, es parte, sino que no es muy
no es muy activo, pues aparte él es el de las entrevistas, él es el peón del campo. Que le pone la sazón, son, le claro. Pongo el sazón. Él es él, otra vez él. ¿A quién él no le gusta el seco, qué? Ah, bueno, a mí me gusta el seco. Y más el seco de tu mamá. Y más el seco de tu madre. Así que eso, ahí está Rodney Kun, muchísimas gracias por los saludos y pásate más seguido por la misión. ¿A quién no le gusta el seco, el cristal seco? Cristal seco, muy bien. Un total de 164 uniformados, entre los cuales 51 son militares y 113 son policías, están contagiados en la provincia del Oro con COVID-19. El gobernador del Oro, Fulton Serrano, indicó que debido al virus hay servidores públicos y miembros de las fuerzas de orden que están fuera de servicio. Este es un problema a escala nacional que no solo afecta a las instituciones públicas, sino hasta la empresa privada. Se está haciendo un trabajo con gran sacrificio. Hay que apoyar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas porque no es fácil hacerlo en estos momentos, añadió el gobernador. Claro, oye, pero si el gobernador también cayó, pues. Claro. Tiene que ponerse pilas. Bueno, pero no es alguien que tenga obligatoriamente que salir como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Claro, los manes han estado, pero nunca estuvieron encerrados, pues todo el tiempo estuvieron en las calles trabajando. Claro, todo el mundo ha estado afuera, bueno, también merecen un pequeño descansillo, pero más que todo porque deben de cuidarse, pues el COVID ya sabemos por experiencia y de primera mano que duele. Claro, pero hay que recordar que los primeros en vacunarse siempre fueron los policías y el personal médico, incluso creo que algunos policías ya tienen hasta la cuarta dosis, porque los manes se vacunaron mucho antes que la población de a pie. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que por más que te pongas la 1, 2, 3, 4 dosis, igual te va a pegar, sí, pues el COVID. O sea, pero te va a dar clic ahí donde te duele. Y sin embargo, ya, no puedes no morirte, pero sí duele, pues. Los días que caes, caes. También es un indicador de que chuta. No hay que negarlo, los policías son fiesteros. Les gusta la farra, les gusta el sabor. Les gusta la farra, les gusta el amor. Son aventureros. Revacilador. ¿Cómo? Desde el corazón. Ah, ¿pero qué? A ellos les gusta la parranda. A ellos les gusta las mujeres. Vacilarse una buena banda. Y darle gusto a sus placeres. Si supiéramos la letra sería mejor. Y eso sí es verdad. Y eso, con 164 uniformados, eso quiere decir que mucha gente de los uniformados se fue de fiesta en fin de año. Y también quiere decir que no están teniendo los respectivos cuidados al momento de pedir los papeles, al momento de hacer los operativos. Deberían tener un poco más de cuidado y sobre todo tener a la mano siempre su alcoholcito, su cubrebocas y todo lo que es necesario. Claro, pues váyanse cuidando porque Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Es un enemigo silencioso el COVID-19, sí. No es como un choro que tú ya sabes que te puede herir, o sea, vas con cuidado. El COVID es un enemigo silencioso que te ataca cuando te dejas con las guardias es abajo. Así es. Oye, por aquí tenemos a Alex Fernández que nos dice, ¿cómo están mis panas de los guineos con voltaje? Los guineos con voltaje. Dice, les deseo un feliz cumpleaños a mi pana El Oso, un beso sonoro en el moñoñón. ¡Uy! Y que, así, que se ven ahí. Y que este año sea Pepa con los proyectos de 593 Pilas. Graben mis canciones. Tus canciones no las grabaríamos. Lo que podríamos hacer es grabar los videoclips. De las canciones, sí. Ah, sí. De las canciones que tú ya traerías grabadas. Ajá. Sí. También tenemos a Marlon Jaén por aquí que dice, gente, ya llegué. ¿Qué hubo? Todo bien, Marlon Jaén. Muy buenos días, Ecuador. Y muchas gracias por conectarte junto a nosotros una mañana más aquí en La Banana Radioactiva. Tenemos también más comentarios. Tenemos a Rodney Kun que dice, hablando de seco y COVID. Este ya viene con la letanía. Dice, hace unos días, por trabajo, estuve en Jumón, parroquia bien alejadita de Santa Rosa. Ahí me comí un seco de pato buenísimo. Uf. Y en ese lugar hay un total de casi cero contagiados, ya que la mayor parte de la gente de Jumón se ha mantenido al margen de las fiestas y todo el desorden. Saludos a la gente de Jumón, linda gente. De primera mano tenemos ahí, Ronnie siempre reportando, puede estar reportando en Rock Visión o puede estar reportando ahora también de La Banana Radioactiva. En Jumón se han puesto las pilas y se han encuarentenado. Los reporteros de 593. Sí, están distribuidos por toda la ciudad, por todo el país. Oye, pero muy bien, un fuerte abrazo y saludo para la gente de Jumón. Ajá. Que Ronnie dice que es gran gente, yo no tengo el placer de conocer a ella. ¿Tú conoces Jumón? No, yo creo que he pasado por Jumón. Yo no, nunca, ni siquiera sabía. Hay una parroquia en Santa Rosa donde es muy popular el seco de chivo. Y ahí fui. Uf,
Uf, ¿dónde está el Checo Chivo? Que tengo tiempo sin comer Checo Chivo. Mamón mismo, no sé, no recuerdo bien las parroquias en estos momentos. Entonces me gustaba mucho ir con el gobernador porque como no sabía pronunciar la R, decían esta parroquia de Santa Rosa. Me encantaba. ¿Y cómo era el alcalde de Santa Rosa? El Ajibite. Pues. El Ajibite. Ah, muy bien. Fondo de bikini. Muy bien. Ahí Magdalene Montiel nos pone, ¿les gusta la cerveza? Supongo nos gusta que la cerveza, no sé si la parranda. No sé. Y darle gusto a los placeres. Escuchar una buena banda, tienes que hacer así, y darle gusto a los placeres. No es que tiene que, vamos en caballo. Ahí, eso, muy bien. Vente, ese caballo es un caballote, mi estimado Mauricio. ¿Qué más tenemos? No hay agua ni para lavar los platos, expresó Cristina Montero, quien en la mañana salió a la tienda a comprar un bidón de agua para poder cocinar y lavar sus utensilios, en su casa ubicada en Nuevo Pilo. No hay agua en el sur de Machala, la gente se levanta a 2, 3 de la mañana a chupar bomba y no hay agua. A chupar manguera más bien, sería raro chupar la bomba. No, pues chupas la bomba para que salga... Pues eso, chupas la manguera, ¿no? Pones una manguera ahí para... Ah, no, hay gente que va directo a la bomba. Ah, bueno, la bomba, salvaje. Entonces eso, no hay agua en la ciudad de Machala. Aguas Machala en sus redes sociales informó sobre una avería en la tubería de 800 milímetros del acueducto regional en el tramo de Rosa de Oro, tanques de reserva del Vergel y la Mancomunidad de la Esperanza. O sea, no hay agua para nada, o sea, está rota la tubería. Está y rota hasta que Aguas Machala arregle, pues te tocará comprar bidón. Claro. Entonces, oye, yo... bidón de agua te bañas, pero sale carísimo. A $1.50 el bidón de agua. No, pero sabes que cuando tú te bañas a tarrinazo o a baldazo, aprendes a bañarte con menos agua. De hecho, gastas menos agua que bañándote en la ducha. Y lo sé por experiencia de primera mano, porque yo en porque su momento... Porque ahorras, pues cada gotita cuenta. Claro, no, yo en su momento era muy, muy pobre, demasiado, ya miserable prácticamente. Y no teníamos agua, ni cisterna, ni agua en la cisterna. O sea, no teníamos agua en la cisterna porque no teníamos cisterna. Ya. Entonces entraba el agua directo, tampoco teníamos tanque elevado, no teníamos nada. Así que en cierta parte de la vida tuvimos que comprar bidones de agua para bañarnos y lavar. Entonces... Ajá. Entonces aprendimos en ese momento a hacerlo con menos agua. Sí. O sea, la gente también debería aprender a ahorrar agua. Aguas Machala también señaló que se restablecería el servicio de manera paulatina desde el miércoles 12 de enero. Pero desde ya estamos 14 y no hay nada de agua en la ciudad. Pero el sur siempre ha sufrido de esto, ¿eh? Bueno, no hablamos solo del sur, estamos hablando ya que se rompa el acueducto, ya es toda la ciudad. Ya van una semana sin agua, dicen los moradores. Claro, pero de todas maneras, yo también viví en el sur y déjame decirte que ahí no hay agua. O sea, no ha habido gran presión de agua en ese lado ahí. Sin embargo, están con el anillo que supuestamente tienen que terminar de hacer, porque creo que solo hicieron el norte, van a mejorar la presión del agua, pero ojalá que lo logren solucionar y pueda la gente tener agua, porque qué horrible es no tener agua. Puedes no tener luz, pero agua. No, ñaño. Puedes vivir sin luz ya, como quieras. Que tampoco, porque son servicios básicos que deberían estar. Los servicios básicos, internet, agua, luz y teléfono. Bueno, ahora teléfono últimamente ya no es tanto, pero internet sí. Y vivir sin luz está bien. Puedes vivir sin... Vivir sin ti es lo turro. Vivir lo sin complicado, ti es lo triste y lo difícil. Puedes vivir sin luz. Puedes vivir sin internet. No puedes vivir sin agua. Pero la verdad es que yo, como quisiera poder vivir sin aire. Me encantaría... robar tu moñoñón. ¡Uy, hijo de su madre! Bueno, oye, tenemos saludos y gente por acá que nos está comentando. Nos dice Marlon Jaén, San Antonio es el seco de chivo Pepa. ¡Uf, el seco de chivo! Ahí deberíamos ir, ¿ah? ¿Eh? Porque, o sea, tengo un años... Un episodio de La Jama me llama por allá. Sí, tengo años sin comer un seco de chivo, pero un buen seco de chivo, pues. Antes, en el pasado, muy, muy en el pasado, como tiro 2006-2007, en la calle Bolívar y Juan Montalvo, en la esquina, donde ahorita es la nueva parte del Hotel Buxor. Ahí en ese lugar había un track, que antes no se llamaba track, era un kiosco. Y ahí vendían el mejor seco de chivo de la ciudad de Machala, qué rico. Ya, que ya sé cuando visité Jumón. El día que casi me rompo la espalda. Ya. Que fue esta noche que tú me fuiste a ver. Ya. Ahí fue, almorcé ese día seco de chivo en Jumón. Ah. ¿Y luego qué tal? Fui al Ecu, y después ya fui a la oficina y ahí ya... quedé. Ahí valió tu espalda. ¿Y qué tal ese seco de chivo? Oye, riquísimo. Una nota espectacular. ¿Sabes qué es caro? Es que viene con su cerveza. O sea, no viene con su cerveza. O sea, le echan en la preparación, sé que hay cerveza. Claro. Y hay otras menjurjes y cosas. Tiene que más. Estar picantito un poquito también, claro. El seco de chivo para hacer...
Ahí, perfecto. O sea, la salsita que tiene es la que te deja loco. Claro, también tenemos a Alex Fares, nos saluda por aquí. Amiguito, creo que se fue. Muy buenos días, Ecuador, que también está en las United. Ah, está en los United. Un saludo para Estados Unidos. Para toditos de Estados Unidos. Tenemos también por aquí Vladimir Eduardo, se conecta y dice: muy buenos días, Ecuador. Deberían hacer el programa al estilo Ámsterdam. No sé cuál es el estilo de Ámsterdam. Tampoco. Es que creo que por... No vamos a entrar en detalles. Dice, acá también, espérate, que... Me espero, está bien. La empresa de aguas machala... Aguanta, Sandy. Dice, aguanta. Tú no Sandy, ahí está Sandy. Yo sé que está Sandy viéndonos del otro lado. La empresa de aguas machala no tenía ninguna denuncia por falta de agua en algún sector de la ciudad, y aquellos que no tienen el líquido vital pueden denunciar o informar a la empresa para que el personal encargado los visite, porque dicen que el problema está solucionado, dice el gerente de aguas machala. Él puede decir lo que él quiera, pero si no hay agua en las casas... Es que también, bueno, la gente tiene que notificar: hey, ponte pilas, no hay agua en mi caleta. Exacto. Exactamente, con esas palabras tienen que ir a decirle allá al Aguas Machala. Antes se llamaba Triple Oro. Aguas Machala en el triple pasado. Triple Robo. Triple Robo, claro que sí. Alessandro por aquí nos pone: esa ñata me llama la atención. Cuidado, inhala mis ilusiones. Contigo, mi amor. Uy. Se me pone romántica la gente. Sí, sí. Últimamente. Tenemos por acá también Magdalene. Bueno, que ya nos había comentado Montiel. Feliz San Viernes, chicos. Saludos desde Quevedo. Un beso para Quevedo. Un beso para Quevedo. Oye, sí, ya que está por ahí, podría darnos ahí una pequeña reseña o información de cómo está Quevedo, cómo se encuentran. ¿Todo bien? ¿Cuál es el clima en Quevedo? ¿Cuál es el clima? Ponga ahí en tu teléfono. Clima, o sea, porque Quevedo. Hemos estado leyendo últimamente noticias de los ríos con Sandy, que hubo día que no viniste y con Sandy, que Quevedo está, los ríos en general estaban haciendo una especie de demanda, no demanda, sino diciendo o comunicando a la gente que, bueno, que se pongan pilas porque se sienten un poco abandonados, porque ahí es verdad que siempre sacamos noticias de problemas que hay ahí en Quevedo y tal. Así que esperamos que estén bien Quevedo, que estén bien los ríos y que todas sus soluciones. Sabemos que hay complicaciones por ahí complicaciones con el tema delincuencial. Sí. Entonces, pónganse ahí pilas y esperamos que de todo corazón se encuentren bien y que estén tranquilos, que la tranquilidad es lo más valioso del mundo. Pues luego, claro. Luego estar tranquilo ya está feliz, porque si estás intranquilo no estás feliz. No nos desesperemos tampoco. Así es. Y eso. En lo local también, el alcalde Darío Macas Salvatierra sorteará dos casas del proyecto habitacional Miracielo para personas que adquieran sus productos en el centro de víveres La Granja y en los mercados municipales de la ciudad. A partir de $5 de compras en frutas, legumbres, cárnicos, mariscos, plantas medicinales, ropa, calzado y demás productos en el centro de víveres La Granja, en los mercados municipales Buenos Aires, 25 de junio, Puerto Bolívar, Las Palmeras, Mi Ciudad, ya están participando. O sea, tú compras 5 latas en productos y te dan un ticket para que tú puedas participar en el sorteo de estas dos casas de Miracielo. Los casas, estas son las casas que mismo Darío está haciendo. Claro, pues de la organización de Darío, que se llama Miracielo, él va a sortear dos casitas, dos casuchas. Tú podríamos ir a comprar para tener ahí chance de bueno, yo, un par de caletas. Yo, o sea, podríamos ir a comprar frutas y verduras, porque el resto de cosas yo las compro comercial en Añasco, pero podríamos ir a comprar un par de frutas y verduras. O sea, 5 latas de cada cosa. Sí, pero a ver, con un solo ticket no te vas a ganar una casa. ¿Cómo sabes? Oye, a veces la suerte le pega a la gente. Ajá. Pero otras veces, bueno, es mucho más complicado que te ganes. Yo he comprado el pozo muchas veces y no me lo he ganado. Y he gastado plata y plata en eso. Tampoco es que con toda la fe del mundo. El sorteo se realizará el próximo sábado 19 de febrero mediante un acto público. Bueno, ojalá que todo sea transparente y que gane el que tenga que ganar, y que gane justamente que alguien que necesite una casita ahí, claro, de una, chévere. Darío ya entregó 4 caletas ya en lo que va de su mandato de esta urbanización Miracielo. Ojalá pues que lo esté haciendo bien. Oye, Magdalena nos dice que el clima está frío y lluvioso y peligroso, full delincuencia. ¿Está frío como para abrazar una de esas cosas que te engañan y que te dicen que te quieren y que tú eres el único, o está frío únicamente para tomarse un cafecito? Sí, bueno, eso ya depende. A mí, si estuviera frío y no tuviese nada que sea, a mí me gustaría changar algo, una de esas cosas que te mienten. Ay. Y ver una peliculita ahí, chévere. Comer un poquillo, tomar un cafecito. Sí. Por acá también tenemos, bueno, el clima está frío en Quevedo, ya lo dijimos, y está peligroso a full. Así que, gente de Quevedo y los ríos, por favor, tengan mucho cuidado. No queremos, bueno, nosotros aquí en La Banana Reactiva no podemos hacer nada más que mandarle fuerza y que todo esté bien, o que todo se mejore, mejor dicho, porque si ya está full delincuencia, no está bien. Entonces, que todo mejore y que les vaya, bueno, que todo vaya para adelante y logren salir de este... Ojalá que te vaya bonito. Así es, que puedan salir de este hueco en el que están. No sé qué tan
buen servicio sea el de Aguas Machala, si tengo yo que andarles diciendo que ciertas partes están mal o que alguien no hace su trabajo o yo soy demasiado permisivo con la negligencia, nos pone Alex Fernández. Bueno, el trabajo de Aguas Machala nadie ha dicho que está bien. Lo intentan hacer de la mejor manera posible y esperemos que mejoren el servicio. Por eso se hace ese tipo de denuncias públicas, para que se pongan pilas. Mira que nosotros aquí desde la Banana Radioactiva ya hemos tumbado a un gobernador. A un gobernador que fue el del Socavón, ¿cómo era? A Paquito Vera. Y también al otro, que no sé si tú te enteraste, al granjero. ¿Cómo se llamaba el granjero? El de Senel. ¿Ya? Que habían puesto un... Ah, sí, al cojudo. Habían puesto un gerente que había sido agropecuario, ¿cómo era? Y entonces me lo sacaron y me pusieron ya ahora sí un... Pero lo denunciamos aquí, ¿eh? Ajá, sí, lo vi, lo estuve... Sí. Entonces lo sacaron y mira, ahora ya está alguien que sabe del tema de electricidad. Es importante, sobre todo, entender que haya alguien que sepa, porque, como tú dices, uno de los servicios básicos. Claro, es electricidad. No, uno no se baña con agua potable. ¿Qué? agua eléctrica y luz potable. Sin agua eléctrica. Sin servicio eléctrico no hay bomba. Claro, no hay bomba, pero bueno. Puedo utilizar la maquinaria humana para jalar agua. Eso es lo que está pasando en la oficina, no hay agua. Ah, claro. Nosotros sacándole, pero durísimo, llorando y sufriendo. Ya, pero eso no es porque no hay agua en la ciudad, sino porque no hay agua aquí mismo. Eso, yo ya no tengo más noticias, más información. ¿Tienes algo en el mundo deportivo, pelado? Claro que sí, tenemos cosas dentro del mundo deportivo que vamos a contarles, pero después de la cortinilla deportiva, por favor. Obviamente, mi estimado pelado. Ana Project, por favor, colócame la cortinilla. Hay que estarte diciendo cada rato. Colócame la cortinilla deportiva. Pónsela. Ahí estamos. Dame la entrada, pues. Estamos a... Estas son las noticias informativas deportivas con Eric Vicente, gracias a Comercial Añasco. Somos lo mejor. ¿Dónde se encuentra ubicado Comercial Añasco, Eric Vicente? Estamos ubicados en la calle Juan Montalvo, entre Cleo Franco y Guapo. ¿Y de qué hora tienes abierto el Moñoñón, el Corazón y el local? Lo tenemos abierto de lunes a sábado a partir de 5 de la mañana a 6 y media de la tarde y los días domingos de 5 y media de la mañana a 3 de la tarde. Vaya y compré que son los mejores precios de la ciudad de Machala. Tienes ofertas, tienes descuentos, descuentos sobre descuentos. Y aparte de eso, cuando compres todas tus cositas, vas a estar participando en sorteos que se realizan pues cada cierto tiempo para que puedas ganarte también cosas. Por ejemplo, este fin de año estuvimos presentes en la entrega de los televisores, de las lavadoras, de la bicicleta. Hubieron como 20 canastas que regalaron, 4 sacos de arroz, 4 sacos de azúcar. Así que ponte pilas y Comercial Añasco es tu mejor opción para comprar este año. Claro que sí. Antes de que comiences con la sección deportiva, Eric Vicente, me gustaría lanzar la trivia del día de hoy, que pues, si me pongo a pensar, la lanzamos después, la gente no va a tener tiempo de comentar. Y la mayoría de gente que nos ve son hombres, ¿verdad? Son trivia. Nuestros panas. ¿Tenemos trivia? Más que... Es una pregunta que le lanzamos una al público. Consulta. Correcto. ¿Qué harías si tu esposa, tu novia, estaba tranquilamente y te descubre este ticket? Este ticket de aquí... Descubre que está en el pantalón de tu bolsillo, que te olvidaste desecharlo luego de que te fuiste donde las cariñosas. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo que tú le dirías a tu esposa si te encuentra un ticket? Vale. No, espérate. Entonces este puede ser para los dos géneros, esposa o esposo. Ajá. ¿Qué harías tú si la encuentras? Chica, esposa de alguien, novia de alguien. Si que uno de estos días tradicionales estás tú en tu casa o bueno, le descubriste esto en la billetera a tu novio, a tu esposo, que ha estado, pues, esto es... Visitando a las cariñosas. Entonces, ¿qué harías tú si llegases, o qué dirías, qué harías, o qué dirías, o qué hicieras? Yo le pregunto a las chicas, tú a los chicos, ¿no? Claro. Tú, amiga, ¿qué harías si le encuentras esto a tu esposo? Y tú, ¿no?, como hombre... ¿Cómo pues, reaccionarías ante esto? ¿Qué le dirías a tu esposa si te encuentras este ticket en tu billetera o en tu bolsillo del pantalón? Claro. Bueno, podemos responder nosotros. Nosotros dejamos la respuesta para después. Hay que decir que este ticket es parte de alguien del staff. O sea, es de alguien del staff que fue a hacer la investigación para poder traer el papelito. Ah, vale. Todo sea por el tema investigativo. Claro, obviamente. Todo por la ciencia. Claro. Oye, pero nosotros respondemos después. Claro que sí. Claro, casi al final responderíamos, ¿ok? Así que bueno. Oye, las noticias deportivas hoy están plagadas de COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos? Lodi no está convocado por no tener pauta completa de vacunación.
¿Sabes? Porque Ecuador va a jugar pues con Brasil el 27 de enero. Ajá. Nos dice acá, espérate, Lloyd no está convocado por no tener pauta completa de vacunación anti-COVID. Tite reconoció que para la convocatoria se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios por el virus. Porque sabemos que los jugadores, bueno, dentro de la cancha también hay mucho contacto físico, hay pataditas de tal, tosecilla, hay besitos, de si fuera Luis Suárez te muerde. Entonces, sí sabes, ¿no? Si fuera Zidane cabecea. Si fuera Zidane cabecean ahí el pechito. Ajá. Y no, se me cae el español. Entonces, las noticias deportivas están plagadas de esto. Y entonces, el entrenador de Brasil quiere evitar todo este tipo de contagios para que así no siga propagando el virus y darle también un ejemplo. Porque, sabes, ellos son el foco de la información. Bueno, no, son el foco de entretenimiento. Entonces, ellos tienen que dar el ejemplo también. Ajá. Messi, también tenemos Messi, también tiene, ¿no? Hace un tiempo Messi cayó pues con el virus, con el COVID. La pulga le dio el bicho. A la pulga se le metió el bicho, claro que sí. Messi reconoce que le llevó más tiempo el proceso de, bueno, le llevó más tiempo del previsto recuperarse del COVID-19. El argentino está en París desde la semana pasada, pero su regreso a las prácticas se han postergado a pesar de que lleva días presentando pruebas negativas. Uy, ¿qué está pasando? Leo Messi, que fue positivo ante COVID-19 durante las vacaciones de fin de año, que fue a pasar a Argentina, dijo que le ha llevado más tiempo del esperado recuperarse de la enfermedad, aunque aseveró que ya entrena en el Paris Saint-Germain para ponerse al 100%. Es verdad, ayer vi una... En Instagram vi esta noticia. Bueno, no noticia, porque el mismo Messi posteó una foto ahí con Antonella, que es su esposa, diciendo exactamente lo que te voy a leer a continuación. Me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien, pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando todos los días para ponerme al 100. Se viene este año retos muy lindos. Se vienen cositas. Se vienen cositas, claro que sí, como los pelados en Master Geek. Y ojalá muy pronto podamos volver a vernos, señaló en su cuenta de Instagram. Se vienen retos muy lindos para Messi este año. Uno de los retos más grandes que tiene Messi es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain. Ajá. Y vemos que ahora mismo no están tan acoplados el Paris Saint-Germain. Y ahora mismo que Messi está con COVID, bueno, estuvo con COVID y no sí, se puede recuperar. Sí, o sea, el Paris tiene todo para ser un equipazo. Pero cuando ya están todos esos egos jugando en la misma cancha, como que no se entienden. Son como los tres Spider-Man. Claro. Antes de ponerse de acuerdo, antes de que Andrew Garfield les diga los amo, chicos. Ah, claro. Ahí es que está... Le falta un Andrew Garfield ahí. Está Mbappé, que posiblemente se vaya del París. Está Neymar. Está Neymar, que lo acusan todas las veces, lo atacan a Neymar con que está gordo, con que no se cuida. Y Neymar también dijo que posiblemente ya se retire del fútbol. No ha dejado de jugar. Bueno, ahora mismo está lesionado Neymar. A ver, veremos con cuántos kilos de más viene. Ajá. Porque Neymar no se cuida. Vamos a estar claros que también la mayoría de brasileños, no todos, o las estrellas más grandes brasileñas, como en este caso voy a nombrar a Ronaldinho, Adriano, ajá, y ahora, bueno, Robinho también en su momento, y ahora Neymar, son gente que le gusta la fiesta. Como a Platita. Son brasileños, pues. Son brasileños. Ellos les encantan la garotinha, los carnavales del Brasil. Son cosas que le gusta a la gente. Carely Reyes saluda, dice, buenos días, Ecuador. Y dice, no me hagan spoilers, por favor. Ya, pues ya si no viste Spider-Man en el 14 de enero del 2022, es porque ya no te interesa. Claro, así como, ponte de pila. Pero mejor entonces que no entraste a Master Geek, porque ahí sí te mandaron la mamá de los spoilers. La spoiliza. Sí, ahí tenías que cerrar la transmisión del en vivo y volver luego, porque ahí sí que hay spoilers. Nada, sí, que se me cague el Spider-Man. El papel lo sostiene. Sí. Bueno, por último, tenemos gobierno de Australia cancela la visa de Djokovic. Ahora sí ya definitivamente. Ya, se acabó. Se acabó la novela de Djokovic, parece ser. Vamos a ver qué es lo que dice. Gobierno de Australia cancela la visa de Djokovic. La decisión tomada por el tribunal de dicho país anula la aprobación anterior. Y con ello, el 9 veces campeón no podrá buscar su nuevo título. No podrás olvidar que no jugué en el Australia Open. Ponte pila, claro que aquí somos todos. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Ya es. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. No, para arriba. Cuidado, se te desinfla ahí la...
ya es una realidad. El gobierno de Australia decidió cancelar la visa del tenista serbio Novak Djokovic tras una reunión tomada por el tribunal del país para tumbar una aprobación previa en relación al tema y pocos días de empezar el Abierto de Australia. Así que Novak Djokovic se queda sin Australia Open, lastimosamente. Triste. Jailene Correa. Uy, Jailene, ¿cómo estamos? La Jailenita más hermosa. O sea, hay muchas Jailenes en el mundo, pero no sé, solo una hermosa como Jailene Correa. Dice, buenos días, criaturitas, me esperan para llevarles. Aquí te estamos esperando con el corazón abierto y el alma dispuesta. Y con harta hambre. A saborearte esa empanada. Claro que sí. Oye, y bueno, yo no conozco más Jailenes en el mundo, déjame decirte. Yo, de hecho, ni a ella misma aún la conocemos, pero oye. Yo espero que haya muchas Jailenes en el mundo. Bueno, yo supongo que va a haber más. Pero Jailene Correa, que ya vendría a ser. La de las empanadas. Las empanadas. Bueno, eso es en cuanto a las noticias deportivas, mi estimado Esteban Mauricio. Entonces, respóndanos ahí. ¿Qué harían ustedes? Ustedes como novias, si encuentran este ticket en el bolsillo de su pareja, y si ustedes son los hombres, pues, ¿qué harían si su esposa les descubre este ticket? ¿Qué harías tú, Eric Vicente, si tuvieras novia hipotéticamente hablando y ella, la amante, descubriera este ticket en el bolsillo de tu pantalón? ¿Qué le dirías? No, o sea, vamos a ver. Pongamos un ejemplo, ¿no? Depende también cómo sea tu pareja, si es muy abierta y tal. Yo siempre he sido claro y he dicho la verdad, así que yo, es verdad que yo le diría, no, sí fui, es verdad, pues, no, nos tomamos unas bielas y tal, pero todo bien, ¿eh? Mis panas sí que fueron a consumir cárnicos, pero yo no, yo jamás he consumido cárnicos en este tipo de lugares. Pero sí es verdad que eso dijera yo, pero en realidad lo que pasaría es que es un problemón eso de ahí, ¿eh? Claro, tremendo problema. De ahí un problema, no. Lo que pasa es que la gente no comprende y no concibe la idea de ir a un chongo y solamente a beber. Correcto. O sea, hay mucha gente que va solamente a beber, va por el tema de la música, por el tema que es un lugar privado, e igual ves mujeres ahí recorrer pues las esquinas de estos lugares, pero hay por mucha gente que va... Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, pero con el tumbado que tienen los guapos al caminar, las manos siempre dentro del gabán. Y ya no me acuerdo más la letra. Querelis nos dice, ¿qué es eso? Pues es la entrada. Ella es muy niña para aplicar. Ya es justo y necesario que sepa y que aprenda. Esta es una de las entradas que te dan cuando vas a un centro de tolerancia. En el centro de tolerancia, pues te dan este ticket que prácticamente es una publicidad del lugar, pero viene con un número, ya que al final. Ah, que hacen una rifa, pues. Se claro. Hace una rifa y se sortea un punto. Que claro. Es lo que como se dice, como un encuentro sexual. O sea. Un amorcito, un toque-toque, un cuerpeo. Un cuerpeo, exactamente. Sí. Sortean un cuerpeo al final. Y entonces esto te dan a la entrada cuando tú pagas. ¿Cuánto se paga? Tres latas creo que se paga. No tengo ni idea, pero te dan esto y te dan una biela. Claro, $3 son. Entonces, eso. ¿Ustedes qué harían si como pareja encuentran esto en el bolsillo del pantalón de su esposo o de su novio? Es un problemón. Sí. Ahora, imagínate que yo como pareja masculino y le encuentre eso a mi mujer. ¿Qué harías tú, mi estimado Esteban Mauricio, si le encuentras eso a tu mujer? Hijo de su madre, no había planteado ese claro. Caso. ¿Por sería qué? Sería muy raro. Porque, claro, sería muy raro porque en primer lugar a este tipo de lugares, de centros de tolerancia, no dejan entrar a mujeres. En la mayoría no dejan entrar la a mujeres. La amante le encontró al amante. Claro, prueba, por eso, diría, claro, sería esto que le encuentra al amante. O bueno, que ella que diría, no, estuvo en el bolsillo de mi hermano. O ya de paso esté trabajando también ahí, tú no sepas. Ah, quién sabe. Claro. Son cosas de la vida. Sí. ¿Qué harías? ¿Qué harías o qué dirías tú, mi estimado Esteban Mauricio, si te llegase a encontrar tu esposa esto de aquí? Que no tienes esposa, pero es hipotéticamente. Por cierto, estás soltero, para quien quiera comerse este jamoncito, tiene que mandar un DM a Instagram. ¿Qué diría yo? O sea, ya es algo que no se puede negar. O sea, tú no puedes decir, no, no es mío. O sea, y así no sea tuyo, es mejor no negarlo, ya ir de frente. Ajá. ¿Sí? No, ¿sabes qué? Si fuimos a dar una vuelta, pues tocó entrar y me olvidé de botar el papelito. Claro, pero sí estuve. Sí, sí estuve, no cuerpié. No, claro, no cuerpié. No, porque te soy fiel con la mente y con el pensamiento, con el cuerpo y con todo, pero sí fui al chongo. Sí fui, siento. Hombre, ya está, ya está. Sí, fui. Sí, pero, o sea, también hay que decir. Pero suelta esa plancha. También hay que decir que hay mucho estigma con ¿qué este duele tema? ¿Más, la plancha de pelo o la plancha de ropa? La plancha de ropa, pues la plancha de ropa te puede hasta matar. La plancha de pelo, como quiera, es medio tubular y ya.
Pero la plancha de pelo donde te cae de punta. Uy, ay, ay. Sí, te lo digo por experiencia. Te cayó ya de punta una plancha de ropa. No, no, una vez fue un bol de estos que hacen para hacer el chablafán, que son unas cosas. Ajá. Así, con un mango aquí. ¡Eng! ¡Con la puta, a dormir! ¡Hijo de su madre! A dormir me mandaron. A bañarse y a dormir. Sí. Oye, y... A llorar hecho funda. Lo que, claro, por supuesto. Lo que sí te decía es que hay mucho estigma alrededor de este tema, porque yo he consultado o he hablado, soy muy abierto para hablar con la gente, y con más especial, especialmente con las amigas también. No solo con los panas que hablo así, sino con las amigas de mucha confianza. Y tengo un par de amigas que todavía se escandalizan por el hecho de ir a este tipo de lugares. Dicen, no, ¿cómo puede ser que vayas y tal? Pues no saben que es casi como... No, ya es un lugar, yo creo que deberíamos decirlo un claro. poco más tradicional, normal. Sí, es verdad que pasa, depende. Por ejemplo, a mí no me gustan las discotecas. Me gustan los bares. Correcto. Y lo más parecido... El chongo es como un bar mezclado con una discoteca, por así decirlo. ¿Qué? Ahora, ¿qué dirías si tu hija te encuentra eso? Hijo de su madre. Pero tu hija ya tiene unos 15, 16 años, ya discierne lo que... ¿Por qué? Porque Karel le pone, eso ha sido, yo le encontré uno a mi papá. ¡No! Hijo de su madre. Bueno, yo por experiencia propia, porque tengo un papá, todos tenemos un papá, pero yo tengo un papá muy abierto con este tema, déjame decirte que hasta se ha encontrado con mis panas, les ha recomendado y tal, ¿sabes? Les he dicho, mira, aquí, el man saliendo y los manes entrando al mismo cuarto, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, yo en mi caso, no, todo bien, ¿eh? O sea, dos hombres, papá, tal, yo también comprendo, ¿no? Que, y yo también soy, ¿no? Pero ahora yo también tengo una hija, imagínate que me llegase a encontrar eso y ya discerniera y entendiera qué es esto. ¿Que tu papá es chonguero? Claro, ¿qué dices o qué haces con él? No, mijita, bueno, cuando sea grande puedo explicar. Yo creo que si te encuentran el papelito, no eres un chonguero... Profesional, claro. Eres un chonguero amateur que se olvidó de botar el papelito. Entonces, eso de ahí. Oye, yo tengo una experiencia. Yo tengo una amiga que es bisexual. Entonces, ella tiene su pareja, su esposo, llamémoslo así. Entonces, ella es muy abierta también de mente. Y el marido, sabiendo esto, le dijo que quería ir donde las cariñosas. Entonces ella le hizo el show de dramas, entre comillas, y le dijo, ya, te vas, pero yo te acompaño. Pero no fue a acompañarlo para cuidarlo, también fue a acompañarlo para ver. Ah. Entonces es la madre de todas las estrategias, ¿eh? Qué chico, ¿eh? O sea, yo... O sea, pero sí, es verdad que es uno... las señoras, a las esposas en un chongo. Bueno, eso depende también. Depende del chongo. Claro, depende del lugar del centro de tolerancia. Oye, pero ese es un sueño también, porque yo sí, es verdad que en alguna ocasión quise llevar a mis parejas, iba a decir, a mi pareja a divertirnos en uno de estos lugares de no tradicionales, sí. para una cita, pero bueno, ojalá que algún día acabaron se me... Acabaron de exponerlo, dice Karelis. Y Cristian Armijo también nos está... Acabamos de exponerlo, pero sí, ella mismo lo acaba de poner aquí. Ella fue la que dijo que... Claro, para la próxima no comentes que tu papá, bueno, ya me entiendo. Como el TikTok que dice... Cuando te encuentras a tu profesor del colegio en el chongo. Ah, sí. Hola, Peter. Hola, Peter. Eres todo un hombre. Claro. Y eso. Y sí. Eso. Entonces, igual queda abierto ahí en los comentarios para que ustedes nos pongan qué dirían si su pareja les encuentra este artilugio. Claro, por supuesto. ¿Qué más vamos a dar, mi estimado Esteban Mauricio? Vamos a dar el clima. Así tenemos el clima el día de hoy. Yo siento en los huesos que va a ser un día soleadito. Pero vamos a ver. Aquí el chico del clima les va a dar el clima para ver cómo... ¡Chico cómo del clima! ¡Tarananan! En el Cantón Machala hay 25 grados centígrados el día de hoy. ¡25 grados! ¡Qué calor! Está nublado. ¡Qué frío! Entre un 27 grados y 23 grados vamos a estar... Todo el día. Sí. Entonces, eso, a las 12 del mediodía va a haber 27 grados y va a salir el sol a eso de la 1 de la tarde por un sol más matador. Un sol más matador. ¿A cuántos grados centígrados iremos a llegar, mi estimado Esteban Mauricio? A 27, es lo máximo 27 que nos da grados, el... ¡qué calor! Déjame decirle que no, ya tiene fiebre, ¿eh? Tiene que hacerse ver. No, 37 es fiebre. ¿37 fiebre? Ajá. Ah, ya. ¿Y en grados Celsius no te dice ahí cuántos grados Celsius? No. ¿O en Fahrenheit? No me dice. Pero, o sea, 27 grados no es tan caliente. Ah, ¿no? No. Creo que 31 grados es... Ya, puta, que estamos... ¡Qué calor! Qué calor que tengo yo, que levante la mano como yo. Y el que quiera un vino en cartón, y el que quiera un vino en cartón,
Y el que quiera un vino en cartón. ¡Ya es viernes! ¡Joder! ¡Qué rico que sea viernes, coño! ¡Es viernes por fin! Ya estamos aquí. ¡Ay! Listos y preparados para darle todo a este último día de la semana. Aquí creo que nos estamos viendo el día lunes con todos los toys y todos los juguetes. Pero déjame decirte, es viernes, tenemos esto, andamos cantando, tenemos sed de la mala. ¿Qué está pasando? Bueno, yo... Algo presagia este viernes, ¿no? Traguito fuerte nada más, porque recién acabamos de pasar esa terrible enfermedad. El cough, la garganta, pero ya estamos ready. Yo creo que es justo necesario ya compartir por primera semana el perreo a lo bien. Yo quiero ser del Guiri. Claro, claro. Yo también en mis redes sociales voy a estar compartiendo el TikTok del perreo del Guiri. Entonces ya saben ustedes, hoy es viernes, cuéntenos qué van a hacer. Nosotros nos vamos retirando de este episodio de La Banana Radioactiva. Uf, tremendo cierre que nos pegamos. Sí, ¿sabes? Sí. Que llegamos toda esa mala energía, esa mala vibra, esas malas noticias que nos trae Darío Macas toda la semana. Nos estamos viendo entonces el día lunes con otro episodio de lo que viene siendo La Banana Radioactiva. Así es, nos vemos aquí el día de lunes, muchachos. Muchísimas gracias por estar aquí, por comentar y por compartir este programa que está hecho para todos y cada uno de ustedes, de parte de nosotros, con mucho amor y mucho corazón. Nos vemos aquí el día lunes, muchachos. ¡Nos vemos, Ecuador! Goodbye and good luck, muchachos.